Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Nogués y soy profesor de la asignatura de inglés en la Escuela Secundaria Técnica número 17, ubicada en Coyoacán. El motivo de nuestra sesión el día de hoy básicamente será abordar lo referente a el tercer grado y algunos aspectos muy generales y muy puntuales respecto a primer grado, ya que la mayoría de los grupos de este grado los atiende el profesor Daniel May. Entonces, únicamente me referiré a aquellos alumnos que se ubican en los grupos de primero F, de primero G y previo a estos dos, al primero E. Acá la idea, como habíamos iniciado nuestro trabajo, es el poder llegar a un pequeño trabajo en donde tengamos algunos elementos que nos permitan describir lo que son algunos servicios dentro de nuestra comunidad. Un ejemplo que habíamos estado trabajando antes de que se diera el suceso del 19 de septiembre es lo referido a la recolección de basura y también lo referido a lo que se puede utilizar en términos de expresiones dentro de un supermercado, dentro de un gimnasio y otra serie de establecimientos en donde podemos tener acceso a servicios públicos. En la plataforma de Classroom Google, los tres grupos de primer grado van a encontrar dos ejercicios que ya se colocaron en donde se está solicitando básicamente organizar frases de acuerdo al espacio en donde puede ser más pertinente que estas frases sean utilizadas, ya sea para solicitar un producto, para describir dicho producto, para solicitar el costo de ese producto. Y en otro ejercicio, lo que estamos trabajando es el poder elaborar pequeñas expresiones con base a las que se mostraron en el primer, perdón, en el primer ejercicio. El día lunes de la próxima semana, para estos tres grados, estaremos incorporando cuatro pequeños ejercicios más que nos lleven en conjunto a poder elaborar un primer trabajo, un primer proyecto pequeño, pero que estaría integrando tanto lo que vimos como los elementos de estos dos ejercicios de revisión y lo que vamos a estar trabajando a partir del lunes. Y con estos elementos integrados, la idea sería básicamente el poder describir un pequeño espacio en donde se tiene acceso dentro de sus comunidades a un servicio público. Insisto, puede ser desde un servicio de electricidad, de agua, de recolección de basura, lo que podemos encontrar en una tienda departamental o en un supermercado. Todos estos ejemplos los van a encontrar en la plataforma, ya con los vocales de cada uno de estos grupos. Se compartió la clave para cada uno de estos grupos y si bien entiendo puede ser complicado en un primer inicio, puesto que es un elemento que estamos explorando apenas desde hace 2 semanas, creo que conforme pasen los días se podrá adquirir una mayor familiaridad y en ese sentido poder fluir con estas actividades sin mayor problema. En cuanto a los 7 grupos de tercer grado en donde yo soy el profesor titular, acá yo quisiera referirme al tema que habíamos tratado y que tiene que ver con la idea de realizar quejas. Esta idea de making complaints nos tendría que regresar a lo que en su momento indicaba yo en clase, era la idea de nuestro primer trabajo global y que era una pequeña descripción de una queja a través de 7, 8 oraciones completas, estructuradas en una secuencia que den idea de alguna problemática y de cuál es el motivo en el cual se está sustentando la queja ante un servicio de salud. En ese sentido, habría que recordar que este producto fue adaptado a una forma escrita,
más aún en este momento que no tenemos la oportunidad de vernos cara a cara. Sin embargo, quisiera yo que recordaran algún pequeño diálogo de todos los que estuvimos realizando, en donde ustedes pudieron encontrar una serie de frases como las que tienen también en uno de sus ejercicios que ya están en la plataforma. Es la misma idea que se dio con primeros grados. Los terceros años tienen ya dos ejercicios dentro de lo que corresponde al grupo, y entiendo que hemos tenido algunos problemas por una confusión que se dio respecto a los códigos, pero de la misma manera, si existe todavía algún problema o duda respecto a los códigos, es necesario ponerse de acuerdo con la mamá, que es vocal del grupo donde ustedes están inscritos, para verificar que el código que ustedes tienen es el necesario. En segundo lugar, hay grupos en donde no aparece invitación en sus correos debido a que el número de alumnos que yo tengo es muy grande y en ocasiones no me permite ya seguir enviando mayor número de invitaciones. Pero con que ustedes entren con el código al grupo correspondiente, con ese código ustedes ya pueden solicitar anexarse a esa clase y de inmediato les va a desplegar los dos ejercicios que habría que estar realizando. El primer ejercicio estamos solicitando que ustedes, lo voy a hacer en inglés, read each of the sentences and identify sentences that express a complaint. And then, after you identify these sentences, you only have to write the word complaint next to the sentence. The idea here is really identify expressions as a reminder, as a recap of the sentences we were working on before the event on September the 19th. You have expressions like, I was prescribed the wrong medication. You have to think if this expression is useful to express a complaint or not. You have an expression like, the woman at reception desk helped me. Is this sentence useful to present a complaint or not? You have expressions like, medicine cost a lot of money. Is this a complaint? Was this a problem for you? And really, you have to think, if this was a problem caused by the staff at the hospital, or maybe it is just a situation in your very personal life. So the first exercise really goes to the idea of identifying expressions as a reminder. The second exercise relates to an organization in which you have to identify sentences and then decide if that sentence describes a problem related to the staff in the hospital, or if the sentence describes a problem caused by the doctor of the hospital, or if the expression that is included in the exercise describes a problem that relies to some administration problems, like possibly the cost of consulting doctors, or if maybe this is a problem of any other kind of sort. De tal suerte, regresaría yo al español, que con estos dos ejercicios estaríamos prácticamente ya listos para poder elaborar el primer producto que estaríamos solicitando a partir del lunes, y que como lo tuvieron en los primeros días de nuestras sesiones, tiene que ver con un párrafo escrito muy pequeño de unas 7-8 oraciones aproximadamente, pero que estén ligados en una secuencia coherente, en una secuencia lógica, que de alguna manera expresen cuál fue la situación, cuál fue el problema y qué es lo que estamos demandando, o en última instancia la decisión que hemos tomado.
Un ejemplo del párrafo que yo esperaría por parte de ustedes dentro de la plataforma sería más o menos así. Es una nota escrita, es una queja escrita al administrador general de un hospital y su formato sería el siguiente. To General Manager. I want to express my dissatisfaction about one of your doctors. When I arrived, I had to wait a long time because Dr. Lopez was not in his office. Then he got my diagnosis wrong. I insisted my problem was strong headache and he prescribed medicine for stomach ache. As a result, I started to feel dizzy and weak. He put my life in risk. Therefore, I will never use your services again. Sincerely yours, and in this case, Alfredo Nogués. Este es un ejemplo muy específico, muy concreto, del tipo de queja que estaríamos esperando nosotros para poder cerrar una primer parte de lo que es este primer bloque. Tanto para primer grado como para segundo, la segunda parte de este bloque nos está refiriendo el poder abordar algunos ejemplos de textos literarios dentro de los cuales estaríamos identificando, para el caso de primer grado, el género al que pertenece ese texto, es decir, puede ser un cuento infantil, puede ser el extracto de una pequeña novela, puede ser un poema o puede ser una rima. Para el caso de tercer grado, está marcado a partir de nuestro programa de estudio el que podamos abordar ciertos textos de misterio o de horror. En ambos casos, lo que va a aparecer en la plataforma es ejemplos de textos literarios y para el caso de primer grado, van a encontrar un enlace que los va a redirigir a una página de YouTube donde en el caso de un cuento infantil, los primeros grados van a tener la oportunidad de observar una serie de ilustraciones, es decir, el cuento animado con ilustraciones y el relato oral de dicho cuento. Son pequeños extractos de La flauta de Hamelin, en primer término, de una pequeña historia que los de tercero ya conocen porque hace 2 años lo vimos, una pequeña historia de finales del siglo XIX dentro de Inglaterra, escrita por una autora llamada Beatrix Potter y que tiene que ver con el cuento infantil más conocido de esta autora, intitulado The Tale of Peter Rabbit. Entonces, ustedes van a poder escuchar y al mismo tiempo observar la animación de este pequeño relato, y a partir de él también van a encontrar las primeras preguntas o guías para ir explorando con mayor detalle esta pequeña historia. Básicamente tendrá que ver con cuestiones referidas a who are the main characters in each of the stories, what is the plot, what are some of the actions that we can describe, and what can be a general perspective or opinion on the text. That will go for first graders. For third graders, the idea will be to recover a small extract of a famous poem by an American writer named Edgar Allan Poe, and I'm referring to the poem of the Craven, in which we have some people would say horror descriptions about this animal. And again, the story will be very much the same. You will find a link to listen and read the poem at the same time, and then you will find some basic questions for you to identify vocabulary, to identify main ideas, to identify main actions, and yes, of course, identify main characters. Una vez que dentro de la plataforma
realicemos esta segunda parte de estos textos literarios, estaríamos encaminándonos a una especie de cierre sobre esta temática que básicamente será una pequeña opinión respecto a alguno de los textos que ya sea en primero o en tercer grado pudiéramos estar trabajando. De nueva cuenta, esta pequeña opinión será por escrito, ustedes la enviarán a través de la plataforma y la idea es en 10 oraciones aproximadamente, con una secuencia, con una concatenación, con una lógica de unión, estar expresando un punto de vista, una reacción en torno a estos textos literarios y de esta manera estaríamos cerrando ya lo que tiene que ver con el primer bloque marcado para la asignatura de inglés. A partir de cómo se vayan desarrollando las acciones respecto a el poder reanudar nuestras actividades ya de manera presencial, es que continuaremos utilizando o no los ejercicios dentro de la plataforma, pero por el momento espero que estos dos aspectos sean lo suficientemente claros, lo suficientemente útiles para que, por un lado, recuperemos nuestro trabajo en una idea de revisar, de recordar, pero también de seguir avanzando y avanzar hacia el final de lo que es nuestro primer bloque. Por mi parte sería todo y deseo que el trabajo no les sea demasiado gravoso y también espero que muy pronto podamos vernos personalmente y si no, creo que a través de este medio tenemos una opción bastante útil. Que tengan buena tarde.